¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí desde nuestra cobertura del Congreso Mexicano del Petróleo aquí en Monterrey. En esta serie de entrevistas, el día de hoy tenemos a Javier Romalino. Él es director comercial de Schlumberger, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio y pues para platicar un poco más de lo que está aconteciendo aquí. Gracias, darte la bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y pues me gustaría iniciar nuestra conversación. ¿Cómo ve Schlumberger esta parte de la reactivación? ¿Por fin se lleva a cabo el Congreso? ¿Cómo están participando ustedes? Mira, yo diría que es un sueño hecho realidad, porque la verdad todos veníamos esperando este Congreso desde hace mucho tiempo. Cómo vino dándose con la pandemia, cómo se pospuso. Y finalmente hoy día ver que esto está pasando, que estamos aquí juntos, con las medidas de bioseguridad, obviamente, correcto. Pero el poder estar aquí muestra que esta industria está viva y está con necesidad de seguir creciendo, ¿no? De seguir aportando a la nación, que es lo más importante. Entonces, el tener hoy día la presencia que tenemos, las empresas que estamos aquí presentes, la participación que hay, la verdad que sí nos llena de alegría, porque es de alguna forma volver a vernos y entendernos y encontrarnos. Reconectar, ¿no? Sí, principalmente. Sí. Ahora, en este sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia en materia de la organización? ¿Se han sentido seguros? Yo creo que sí. Algo que ha hecho una diferencia bastante importante es obviamente el uso de la mascarilla, el distanciamiento social cuando no estamos con las mascarillas, pero también el hecho del nivel de vacunación. Hemos visto mucha gente que ha llegado con sus carnets de vacunación, que nos muestran que las personas están tomando esto en serio, y pues de alguna forma eso ya nos permite interactuar de una forma más natural, digámoslo así, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, bien, las medidas de tanto para entrar como para estar aquí dentro, gel, medida de temperatura y demás, muy bien. Entonces, sí, y como te digo, principalmente el pensamiento positivo de la gente de que, bueno, estamos por salir, pero aún tenemos que cuidarnos. Así es que en general, muy bien. Correcto, Javier. Ahora, entremos en materia de la estrategia un poco de Schlumberger. ¿Por qué la presencia en el evento? ¿Qué están presentando? En ese sentido, ¿a ustedes por qué la relevancia de estar formando parte de este congreso y cuál es un poco su agenda? Bueno, para nadie es noticia de la calidad de este evento y las participaciones que hay. Entonces, obviamente, para nosotros como Schlumberger es muy importante, porque es el espacio que tenemos para mostrar no solamente las cosas nuevas, sino las cosas que ya estamos haciendo aquí. Y como mi directora lo decía hoy en la mañana, Sonia Castellanos, hay muchas cosas que ya hacemos, por ejemplo, en la parte del cambio climático, ¿sí? En la reducción de tiempo, reducción de emisiones, que no necesariamente se dicen, pero que las estamos haciendo y las hacemos en conjunto con nuestros clientes. Entonces, estar aquí, presentar nuestras tecnologías, nuestra capacidad, la parte digital, que se habla mucho, pero que no, ya dejó de ser algo que se hable, es algo que se vive hoy día. O sea, lo hemos experimentado durante la pandemia y ahora está más en boga que antes. Mostrar los ejemplos de lo que se ha hecho con nuestros clientes aquí, con Pemex, con Petronas, vamos, con varios, claro, es muy importante. Y muy importante porque lo que tú dijiste hace un rato involucra el hecho de encontrarnos. Cuando nos encontramos, podemos trabajar juntos y causar sinergias. Exacto. Y eso es lo que estamos logrando aquí hoy. Exacto, perfecto, Javier. Y ahora también me gustaría preguntarte, antes de cerrar nuestra conversación, en materia del siguiente año. En este sentido, Schlumberger, ¿cómo ve la reactivación? ¿Hay una reactivación? En ese sentido, ¿qué nos puedes compartir desde Schlumberger? Excelente pregunta, Raúl. Mira, el próximo año, y aquí hay que tomarlo con pinzas, ¿no? En el 2019 decíamos el 2020 es el año de la reactivación. Y ya no es aquí. Pero hoy día, si no tenemos un cambio mayor, el 2022 sería el año de la reactivación. O sea, lo estamos viendo con el precio del barril del petróleo, estamos viendo con la actividad creciente en varias partes del mundo, y eso, pues, no solamente está pasando por fuera, pasa aquí. Nos pasa todos los días. El valor de la mezcla maya, ¿verdad?, nos empuja a buscar una producción mayor. Las necesidades de consumo, el hecho de que la movilidad haya vuelto a niveles prepandemia, nos impulsa a tener acceso a energía. Y pues obviamente eso hace que a nivel global la actividad esté creciendo. Ahora, los retos son enormes. El próximo año, y ya lo estamos viendo ahora, ¿no?
ustedes deben haber escuchado los problemas de los contenedores. Eso es algo global. Los problemas de los chips es algo global. Y nos afecta a nosotros como industria también. Porque nosotros tenemos que mover muchas cosas entre países, por un lado. Y por otro lado, tenemos la necesidad de acceso a muchos de esos chips, a muchas de esas materias primas. Y por el último punto, diría yo, el hecho de que crezcamos a nivel global, estamos viendo que la actividad está creciendo, pero los recursos no. Y los recursos están limitados por lo que ya hablamos. Entonces va a ser un año de transición, de crecimiento, pero de transición donde la industria empieza a buscar generar los recursos adecuados para atender las necesidades. Va a ser un año muy interesante de muchos retos, pero vamos, que son los retos bonitos los que queremos tener. El hecho de crecer, el hecho de buscar mejoras para todos, es algo muy interesante. Excelente, sin duda alguna. Y pues nosotros estaremos monitoreándolo de cerca. Para cerrar nuestra conversación, Javier, me gustaría saber cuál sería el gran mensaje final que ustedes quisieran dejar en el marco del Congreso. Yo creo que hay varios, ¿no? Pero voy a ponerme en uno específico, y es el hecho de la transición energética. La transición energética está aquí, está pasando, no es cuestión de 2-3 años, esto es algo que va a tomar un lapso largo de tiempo. Pero todos nosotros como sociedad, todos nosotros como empresa, todos nosotros como personas, somos parte de esa transición. Y todo lo que hacemos, porque ya lo estamos haciendo, tenemos que empezar a medirlo, mostrarlo. Pero además tenemos que tomar las acciones que nos competen a cada uno de nosotros. Y eso va de la mano con todo, va de la mano con poner nueva tecnología, mejor tecnología al alcance de todos, va de la mano con el hecho de tener la mejor calidad de gente trabajando con nosotros, desarrollando, va de la mano con todas las medidas que ponemos, tanto en la parte de seguridad industrial como la seguridad personal, va de la mano con todo eso, porque al final todo eso contribuye para un objetivo común. Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias por la charla en este marco del Congreso Mexicano del Petróleo desde Monterrey, Nuevo León 2021. Estuvimos con Javier Robalino, él es director comercial de Schlumberger, y síganos en nuestro canal para más cobertura sobre el evento aquí en Monterrey. Muchísimas gracias.